representa el amor propio, porque yo no me aceptaba tal como era, siempre tuve problemas con mis rasgos afro y sobre todo por mi cabello, fue como el mayor problema. Entonces mi cabello representa el amor propio, representa mis raíces, el amor por mis raíces. Yo decidí que yo me iba a aceptar como era y también es como rebeldía hacia los estereotipos y a los estándares mundiales de belleza, que casi nunca muestran el cabello afro como algo bonito. Siempre tú ves en las pasarelas, en los medios de comunicación, mujeres con el cabello liso, porque se supone que ese es el cabello aceptado, incluso en los lugares de trabajo. Entonces mi cabello representa amor propio, representa como rebeldía, como te lo decía, pero una rebeldía en ese sentido, y también porque me gusta influenciar a otras personas, otras mujeres, porque me paran mucho en la calle y me preguntan que cómo hago para mantener mi cabello, y muchas llegan como temerosas, con su cabello alisado, piensan que no se va a ver bien, entonces aprovecho para aconsejarlas. Así que disfruta ese pelo tuyo.